Qué alegría poder compartir con ustedes una nueva edición de Nexos. Hoy le presentaremos la tercera entrega de programas especiales sobre maternidad y discapacidad. Les saluda María Fernanda Jiménez desde la Universidad de Costa Rica. En las dos ediciones anteriores hemos ido conociendo y acompañando las historias y experiencias de madres de personas con discapacidad y de mujeres con discapacidad que son mamás. Hoy seguimos abordando este tema. Ya la maternidad de por sí trae una serie de retos que siempre decimos, ¿verdad? No hay manual para ello, tampoco hay edades. Por supuesto que uno siempre espera que la maternidad llegue a una edad donde las mujeres tenemos un nivel de madurez para poder hacer frente a lo que emocional, físicamente, financieramente también nos requiere la maternidad. Pero definitivamente el tener un hijo con discapacidad es asumir una serie de retos mucho más amplios de los que la sociedad en general ofrece como oportunidades para el desarrollo de un niño que no presenta una discapacidad. Los sentimientos de culpa, y yo creo que las madres me van a decir que ellas también, no solo yo, hay mucho sentimiento de culpa. Desde el principio, ¿qué habré hecho? ¿Qué habrá pasado cuando no había ese conocimiento? ¿Habré hecho algo yo mal? Y luego, el sentimiento de culpa de no solo por el autismo, sino yo quería trabajar, yo iba con mucho éxito, iba mucho rápido y tuve que dejar eso, tuve que dedicarme a eso y meterme a la casa. Y luego el sentimiento de culpa de por qué le hice caso a las maestras y por qué yo no lo enseñé a leer, porque yo si hubiera nacido en esta época hubiera sido mejor que yo, porque no estoy dedicándole un hoy, porque no estoy dedicándole el tiempo que él requiere, porque ahora tengo que cuidar a mis papás y entonces estoy dejándolo a él. Sí, hay mucho sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa montones de con mis otros hijos, ¿verdad? Había muchas barreras actitudinales, especialmente barreras en donde yo recuerdo en esta misma sala donde estamos nosotros sentadas hace 33 años que pasaron muchas visitas y la mayoría traían un nunca en la boca. Nunca va a ir a la universidad, nunca se va a casar, nunca va a aprender a leer, nunca va a aprender a escribir. Es decir, había todo un ambiente de negatividad alrededor de una persona con síndrome de Down y también un estigma fuerte sobre lo que era la ruptura de pasar de ser un sujeto de caridad a ser una persona llena de derechos, lo cual pues con los años fuimos construyendo las madres y los padres de familia, y hablo de madres en primer lugar, porque he conocido más madres involucradas en el proceso que hombres padres involucrados en el proceso. Bueno, yo soy mamá primeriza, entonces hay una serie de cosas en las que una tiene dudas, pero poco a poco una va disfrutando y es muy hermoso ver la crianza. Es muy interesante verlo en su desarrollo de la lengua, comunicarse, expresarse. Sí, es muy hermoso. Hay como muchos sentimientos encontrados, porque te dan la noticia de que estás teniendo un hijo con discapacidad, no sabes sobre el síndrome Down todo lo que hay que saber. Probablemente tenés el montón de mitos que acarreas de las personas, ¿verdad?, que conociste anteriormente con síndrome Down y que te genera ciertas dudas. Empezás a pensar mucho en el futuro y en realidad no estás disfrutando el momento que es tener al bebé en ese instante, ¿verdad? Pasamos por etapas, igual como les digo, no es que yo ya la pasé, porque con 38 años me molesta que me vuelvan a ver a mi hijo, que se queden viéndolo, ¿verdad? Feo. Sin embargo, hay una serie de etapas y las etapas iniciales son las más difíciles, ¿verdad? Cuando le dicen por qué su hijo nació así, porque tal vez todavía preguntan qué fue lo que hizo usted para que su hijo naciera así, en qué pecó seguro, ¿verdad? Y también que digan, no, mire, es que lo que es un malcriado, hacemos cosas, es un chineado, porque vea, sí sabe hacer unas cosas, pero otras no, ¿verdad? O también que por esas características tan particulares de ellos, que pues que se le queden viendo.
lo primero que la gente dice, pobrecito, la mamá no ve. O sea, ya de antemano te ponen la barrera, la limitación, que no sos capaz. Y si haces lo contrario, si demuestras que puedes y que tienes, que tus hijos se desarrollan como cualquier otro niño, entonces te quieren ver como la supermamá, que en realidad no lo somos. Al igual que cualquier otra mujer, tenemos nuestros días tristes y también tenemos que pasar desafíos cuando nos toca llevar a nuestro hijo a un hospital y pasar una noche entera en vela porque él está enfermo. Y no solo niños, son adolescentes y son los mismos padres de familia. Ustedes van a algún lugar y cuando ven todo el mundo, ahora me pasó un día de estos que llegamos y mi hijo estaba con ecolalia repitiendo unas palabras y se quedaron viéndolo. A mí todavía me molesta, a pesar de que entonces yo lo que hago es que me quedo viéndolo, pero igual. Y se sienten incomodísimos, y eso es lo que yo busco, que se den cuenta cómo nos sentimos nosotros de incómodos. Cuando estoy de buenas, voy y les digo, mire, que quieren saber un poquito de autismo, es que él tiene autismo, etcétera. Pero cuando no, entonces hago eso, o sea, no se supera. Siempre fui activista de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Siempre luché por que tuviéramos igualdad de oportunidades al resto de la población. Y obviamente que en ese quehacer de abrir brecha a favor de la población, mis hijos eran partícipes. Entonces ellos ven a las personas que tienen una condición de discapacidad como cualquier otro ser humano. Lo único que, como decían mis hijos, lo único que no tiene mi mamá es que no ve, ¿verdad? Pero ellos no crecieron con ese estereotipo de que, ay, que como mi hermanito, para nada. Yo pienso que mucho tiene que ver esa formación que tú le das a las personas. El dilema entre pelear arduamente por los derechos de sus hijos y no acaparar el espacio que les corresponde a sus hijas e hijos con discapacidad es frecuente entre las madres. ¿Cómo alcanzar ese balance? Si mi hija podría sentarse y expresar con toda claridad en un aula académica lo que es el tener síndrome de Down, yo estaría feliz. Ella puede explicarlo a su manera, pero también necesita un apoyo. Ella tiene una voz y su voz vale mucho, pero al final los padres, las madres y las personas con discapacidad intelectual somos un equipo de trabajo. Es que no es que alguien le quiera quitar el protagonismo al otro, es que la lucha por que no exista maltrato, depende de todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, digamos, o por lo menos yo a mi hija le enseño que el maltrato no es posible en su vida, que bajar la cabeza no está en sus acciones, que ella tiene derecho a levantar la voz, con educación, ¿verdad? Pero a levantar la voz y decir lo que usted me está diciendo a mí me está ofendiendo, ¿verdad? Pero, digamos, quizás porque yo he pasado por muchos cargos públicos y en donde han habido personas con discapacidad en esos cargos públicos, pero no con discapacidad intelectual, me parece que el rol de las familias es un rol fundamental siempre y cuando el enfoque, ahí yo sí no acepto otro enfoque, no sea el del respeto a los derechos humanos y el de la dignidad de cada una de esas personas. Todo lo que llevó la ley 7600. Posteriormente, con la convención, hay otro paso también importante. Ya no solo era una participación de madres profesionales, sino de las madres en general, informándose, entendiendo que no estaban pidiendo favores para sus hijos e hijas, sino que realmente la inclusión era un derecho. Y también empezamos a ver como con mayor fuerza también la participación de mujeres en situación de discapacidad. Yo no utilicé nunca a mis hijos porque, ay, que como yo no veo, entonces mi hijo me va a hacer de lazarillo o mi hijo. No, ellos se formaron como cualquier otro niño, con la diferencia que tenían una mamá que no veía, ¿verdad? Inclusive cuando traían compañeritos de la escuela, ay, su mamá es ciega.
Sí, pero, ay, qué dichoso, no se da cuenta de nada. Le digo, no, al contrario, se da cuenta de todo, decían mis hijos, ¿verdad? Un día de estos, uno de mis hijos habló conmigo y me dijo que él agradecía mucho que nosotros les hubiéramos dedicado ese tiempo y que por las características de mi hijo, que es un nivel 3 de autismo, ¿verdad?, que tiene serios problemas de comunicación y socialización, pues no puede haber, digamos, esa comunicación verbal, ¿verdad? Pero sí, de parte de mis hijos, le dan mucho cariño. Otra cosa muy importante es que nosotros tratamos de nunca, o en su mayoría, ¿verdad?, no hacerlos responsables de nuestro hijo. Entonces siempre, y hasta el día de hoy, si nosotros tenemos que ir a hacer algo o tenemos algún compromiso, él va con nosotros a toda parte. O sea, siempre él ha ido con nosotros a toda parte, y eso es algo muy importante, que el hermano no sienta que su otro hermano es una carga. Inclusive cocinaba con gas, y una vez se fue la luz en mi casa y estaban mis hijos haciendo una tarea con los compañeros y yo seguí cocinando y todos, uy, su mamá se va a quemar. Porque se fue la luz y mis hijos soltaron la risa y le dice, ¿cómo se va a quemar si ella no ve? Igual le da si hay luz o no hay luz. Ustedes que nos sintonizan y tienen hijas o hijos con discapacidad, ¿han afrontado este dilema también? ¿Cuál es su opinión al respecto? Cuéntenoslo en las redes sociales. Nos encuentra como Nexos UCR en Facebook, Instagram y YouTube. Nos separamos por un momentito, pero ya casi seguimos con más de este programa de Nexos. La pregunta, ¿qué pasará con mi hijo con discapacidad cuando yo no esté? Es una preocupación recurrente entre las madres de muchas personas con discapacidad al enfrentarse a un mundo en el que sus hijas e hijos son constantemente expuestos a discriminación, exclusión y a la privación de sus derechos. Para la madre, sobre todo, es el decir, ¿qué va a pasar cuando yo no estoy? ¿Qué va a pasar cuando yo me muero? ¿Qué va a pasar si yo me enfermo, verdad? Y sobre todo, como les digo, cuando son un nivel 3 de autismo, que es un nivel más comprometido. Entonces, yo siempre le digo a las mamás, lo que tenemos no es que preocuparnos, sino que ocuparnos. Desde ahora, trabajar más en esas habilidades funcionales, que no sea un estorbo, sino que esté ocupado, que pueda atender la cama, que pueda hacerse un sándwich, ¿verdad? Cosas de ya trabajarlo desde ahora para el momento en que ya nosotros no estemos. Y a veces nos como que nos preocupamos más de lo debido. Nos preocupamos mucho por el futuro. A veces estamos pensando, ¿qué le va a pasar cuando yo me muera? Y apenas están haciendo, entonces no hemos disfrutado ni siquiera la parte de tenerlos pequeños. Yo siempre he dicho que es una cuestión de preocuparse por el hoy, no por ayer ya pasó, no puedo hacer nada, y mañana no sé si podré yo también poder seguir con ella. Entonces es una cuestión de preocuparse por el hoy, trabajar hoy, darle todas las herramientas, porque se puede, ellos mismos lo han demostrado. Entonces digamos que de ahí nace mi interés, y la verdad es que me gusta muchísimo poder ayudar a las familias. No lo sabemos todo, pero igualmente tenemos a otras personas que tienen hijos más grandes. Sí, claro. Yo pensaba mucho en eso. Él estaba pequeño y yo pensaba que tal vez cuando él estuviera grande la gente lo iba a hacer de lado. Tal vez sí podía pensar eso. Porque, o sea, yo no lo decía. Porque tal vez la gente pensaba que yo me sentía muy orgullosa de mi hijo. Y no quería que pensaran mal, ¿verdad? Siempre es una preocupación. Sobre todo cuando nació. Entre más grande me preocupa menos. Y no es que me preocupa menos porque no lo vea más cerca el día que ya yo no esté. Es que tomé una decisión de vida. Y es que voy tomando las preocupaciones año a año. Es decir, cuando ella nació hace 33 años, y a mí me decían, no va a ir a la universidad, ¿qué hubiera hecho yo? Mortificándome hasta que a los 20 y pico entró a la universidad, ¿verdad? Entonces, yo planifico mi vida en base a, digamos,
cuando ella nació. Este año va a dejar las mantillas. Este año vamos a mejorar el caminar. Este año vamos a meternos de lleno a la lectoescritura. Este año aprender a nadar. O sea, vamos así porque no puedo estar prediciendo el futuro. Sí, he querido siempre dejarle las herramientas de independencia, las cuales unas he logrado y otras no. Por ejemplo, el uso del dinero con ella, lo he buscado cómo enseñárselo aquí, también lo he trabajado con especialistas de mucho y no es fácil. Es decir, si usted le da a ella un billete de 10.000 colones y le cobran 7.500, solo si es honesto le da el vuelto que corresponde, pero el uso del dinero, por ejemplo, que es un tema de autonomía, a mí con ella me ha costado muchísimo. Y hablando con otros padres en la fundación que compartí estos últimos 2 años de mi vida, me decían que era algo muy común con los otros hijos. Lo hacíamos, hacemos juegos, como si jugáramos Monopoly, pero no es algo fácil y eso es un tema que tiene que ver con la autonomía. No es solo vestirse, bañarse sola, lavarse los dientes, lavarse bien el pelo, poder tener toda su higiene íntima y personal bien. Se sigue luchando, se sigue trabajando en eso para que ellos puedan lograr no solamente estudiar, sino también trabajar, ganar su dinero, ser independientes, ¿verdad? Bueno, si yo quiero ir a comprar esto, ella lo hace. Conocer el dinero y hacer cosas solos, porque siempre están muy acompañados por nosotros, ¿verdad? Y yo pienso que es muy importante, parte indispensable también, dejarlos solos para que vayan viendo cómo es la vida. Lo que yo he tratado de hacer es trabajar con ella en su independencia, en que sea en su autonomía, ¿verdad? En que ella pueda y sepa hacer las cosas. Encuentra este y los programas anteriores del especial de Nexos en nuestra plataforma 15UCR.tv. Suscríbase y acceda de forma gratuita a diversos contenidos. Ahora vamos a nuestra segunda pausa, pero pronto estaremos de regreso. Estamos de vuelta en Nexus, somos el único programa de televisión en Costa Rica que se dedica de lleno al tema de la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Para cerrar esta miniserie de 3 capítulos especiales dedicados a la maternidad, las mujeres que nos abrieron las puertas de sus casas y nos relataron sus historias, también nos dicen que es lo más gratificante de ejercer la maternidad y de haberse impuesto a los desafíos que una sociedad excluyente les ha impuesto. Vean, yo siempre digo, si yo volvería a nacer, no cambiaría nada. Mis 3 hijos los quiero iguales. ¿Qué cambiaría? La época en que nacieron, ¿verdad? Quiero que nazcan hoy con toda la inclusión que hay, ¿verdad? Con todo como está mejorando, con toda la tecnología para poder, y con la experiencia que tengo hoy también, ¿verdad? ¿Qué es para mí lo más gratificante? Bueno, lo más gratificante es cuando Marco Antonio va a un centro, ¿verdad? Y cuando la maestra me dice, es que él, aunque sea un poquito, cada día está mejor. Lo más gratificante de ser mamá para mí es ver que hay 2 personitas que dependen de mí y que yo soy el mundo para esas 2 personitas. Es ver que no me morí. Cuando tenía 21 años, no entré dentro de ese 98% de posibilidades de no superar el cáncer. No morí y hoy estoy aquí, le di vida a 2 niñas y ellas dependen de mí. Y para mí eso es sumamente satisfactorio y quizás sea un poco egoísta, pero es sumamente satisfactorio para mí ver que hay 2 seres humanos que yo soy su mundo y que eso me obliga a mí a seguir adelante, a seguir luchándola, a seguir desempeñándome como profesional y como mujer para ser un ejemplo para ellas, para que el día de mañana puedan decir vamos a darlo todo por mamá porque mamá nos dio todo a nosotras. Bueno,
Bueno, para mí es la responsabilidad de tener a un niño que va a ir creciendo y de poder hacer un ser humano que venga, digamos, a ser una parte importante de la sociedad. Y seguimos luchando, ahorita estamos luchando, pero sí hemos abierto mucho camino. O sea, desde capacitar, nosotros hemos ido a varios lugares de recónditos del país. Es riquísimo cuando logramos que se sensibilizara a través de las campañas. Antes decían que es autismo y nadie sabía. Ahora todo el mundo o mucha gente sabe que es autismo. Cuando empezamos iluminando los edificios de azul para concientizar, cuando logramos el primer edificio que fue el Banco Nacional, después el Teatro Nacional, el Hospital de Niños, o sea, se ha ido abriendo camino. A ver, mis dos hijas me han enseñado muchísimo, cada una a su manera, ¿verdad? A crecer yo como ser humano, a tener un mayor respeto por su forma de pensar, de mirar la vida, de la frescura, de la mirada joven. Realmente ser mamá no está exento de dolor, ¿verdad? Yo no romantizo que esto sea siempre un camino de rosas. Hay luchas por la felicidad de ambas, darle las herramientas para que puedan ser felices. Lo más gratificante es que me han enseñado a querer como no se quiere a nadie más en este mundo. Yo no podría ser Ana Elena ni haber dado las luchas que he dado sin ese aprendizaje que he tenido constantemente de ellas dos. La comunicación, porque siento que es igual a través de la Lesco. Es muy importante para mi vida. Entonces, el poder enseñarle a mi hijo Lesco para que él pueda expresarse. Y ya empezó a decir sus primeras palabras desde los 6 meses. Entonces, ahora con 11 meses, él seña más. Y tal vez tiene unas 25 palabras en Lesco ya. Y eso me hace sentir muy orgullosa y disfruto mucho observándolo. Lo que nos propusimos, porque primero, igual que ustedes, madres de familia que están recién diagnosticadas, es que lea, que escriba y todo el proceso ese del estereotipo que hay, ahora no, desde hace muchos años es que sea feliz. Y esto nos da una madurez para nuestros otros hijos. Independientemente de lo que ellos quieran, independientemente, nosotros los aceptamos como son, con sus peculiaridades, con sus cosas también, porque, y no solo a nuestros hijos, sino al resto de las personas, porque aprendimos a aceptar a las personas como son. Y yo creo que esto es algo de lo más rico que hemos aprendido, ¿verdad? Les queremos mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a todas las madres, en especial a las madres que se apuntan a la inclusión y que hacen del mundo un lugar mejor y que además acoge a todas las personas sin importar su condición. Recuerde que en Nexo siempre le compartimos información e historias sobre la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Le esperamos la próxima semana. Hasta entonces.